When you're counting the scars, see your dirty face. You always dry your tears at night. There's no one here you have to fear, but the fear still grows inside. No lo suba, Carlos, por lo menos a mí. Me sube siquiera haciendo una demostración. Venga, ahí está. Ya está, ya está, ya está, no te flipes, baja. La vi mi primero. Saludo, un saludo a mis fans, sobre todo a mi amigo Alberto. Mi primer Maserá, ahí lo lleva. Pues chavales, hoy toca refín y esta es la comida que va a ser post-entreno. Como podemos ver, aquí hay 250 gramos de gnocchi con ketchup y un bocadillo de 100 gramos de pan barra rústica con pavo, porque no hay que meter mucha grasa en el refín. Como no me cabía ahí, tengo otro trocillo de pavo que me lo comeré solo. Y los gnocchi están un poco tostadillos porque lo he hecho a la sartén, pero tan buenos, más crujientes. Una ensalada de lechuga y cebés, que probablemente ponga algo de lechuga en el bocadillo, la verdad. Y de postre, unos polos que quiero probar, que son estos de chocolate, son del Mercadona. Mi madre ha tirado la caja porque no cabía en el congelador, mirad, está lleno. Y pues nada, eso es todo. Los polos tienen poca grasa, menos de un gramo, y cada uno tiene unos 19 gramos de hidratos, así que aunque haya tirado la caja, os lo digo. Y eso es todo, nos vemos en la próxima cena. Pues vamos a hacer aquí el unboxing. Bueno, el unboxing no, porque mi madre ha tirado la caja. Sería en este caso el unboxing, porque lo vamos a sacar de la bolsa, unboxing. Y bueno, vamos a ver cómo están los polos estos, que según mi madre están bastante buenos. La verdad es que así a simple vista tiene bastante buena pinta. La bolsa se quita fácil y como podemos ver parece como chocolate y no parece mucho hielo, sino que más bien parece como si fuera una tableta. Vamos a probarlo y os voy a decir qué tal está. Esto está buenísimo.
Sin duda lo voy a comer mucho más a menudo. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home. When I'm from here, focused on my own way, with a never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Just out of reach of the fire, was not aware of the smile. But when I stopped to see through sight, begging for help, begging for help. Bueno, y esta es una compra fix que acabo de hacer, alimentos básicos para la dieta. Aquí tenemos huevos, hay que comprarlos de dulce en dulce obligatoriamente, eso es la clave del machaca. Queso azul danés, roquefort, dana blue, esto lo uso para hacerme burritos y pizzas con tortillas de fajitas. Queso mezcla fundida de cuatro quesos, ahí vemos que tiene, como esto que no se enfoca. Emmental, cheddar, gouda y curado. Está muy bueno, también para las pizzas, no lo uso para otra cosa. Queso de cabra, ya conocido, para la ensalada y la pizza. Me acaban de mandar un WhatsApp. Aquí, helado de chocolate. Esto está bastante bueno, ya hablé de en otro vídeo y hice la review. Y aquí esto que lo como casi todos los días, guisante fino. Cada 100 gramos tienen unos 11 de hidratos y 5 de fibra. Perfecto para dietas bajas en hidratos y además están bastante buenos. Se hacen en 5 minutos en el microondas. Y estos son alimentos de los más básicos. Además de salmón, las tortillas de fajitas, frutos secos y aceitunas de los que estoy metiendo. Ah, bueno, y aquí filetes de caballa que en realidad son para mi madre, pero los probaré. Nos vemos en la siguiente cena. Y aquí está la cena de los campeones, una ensalada, lechuga y cebén, unos 120 gramos de salmón ahí bien grasiento, mirad qué pintaza tiene. Y aquí el plato estrella con las fajitas integrales, mirad qué crujiente, voy a portar un poco, escuchará como muerden. Una pizza que lleva pavo, mezcla de cuatro quesos, tomate, roquefort y la tortilla. Para que digan que adelgazando no se puede comer rico. Bueno, pues para acabar el vídeo voy a contar un poco mis sensaciones y esas cosas. La verdad es que la cosa va viento en popa, sigo bajando perfecto. Esta mañana he dado ya 60,9, más o menos medio kilo menos que la semana anterior, lo que quiere decir que voy al ritmo adecuado. Además, no paso nada de hambre y me cuesta más acabar de comer en el refil que comer menos en los días normales. Y bueno, el entrenamiento sigue igual, se ha notado la descarga y va mejorando la cosa, aunque el otro día hice peso muerto y la verdad es que chepé un poco, que supongo que lo pondré en el próximo vídeo, pero eso es por fallos de concentración y esas cosas. Y
La verdad es que todo va viento en popa y puedo decir que está siendo la vez que estoy adelgazando de forma más fácil y sin pasarlo más. Y todos los días como delicias como esta. Así que nada más que decir porque la cosa va perfecta. Así que un saludo, suscribiros, darle like, etcétera, etcétera, y a seguir creciendo. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar yo. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya.